nos vamos a la calle ahora, Villaluro, porque un hombre alcoholizado se incrustó contra una concesionaria. Esto fue en horas de la madrugada. El hombre, bueno, tenía una graduación de alcohol muy alta, estaba realmente borracho, porque de hecho ni siquiera llegó a pisar el freno antes de atravesar la vidriera, ¿no?, de la concesionaria, destruyendo varios autos. Bueno, vamos a dejar que Hernán Lancelote nos cuente qué es lo que pasó allí. Hernán, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Victoria. 1.36 le dio de alcohol en sangre a este hombre que venía manejando por Avenida Juan B. Justo y que lamentablemente se termina incrustando, ingresando de lleno en esta concesionaria que está justo en la esquina, lo que es la calle Ruiz de los Llanos, al 400. Termina ingresando a la concesionaria e impacta a dos vehículos. Una es esa camioneta que la pueden ver, que es una Fiat Toro, y después un Mini Cooper que también estaba acá, que lo tuvieron que correr, pero fíjense la velocidad a la que venía este vehículo, este conductor mayor de edad, que según llegó a decirle a los efectivos policiales al momento que llegaron al lugar, es que se quedó dormido. Después se hicieron los test de alcoholemia y ahí le dio 1.36 de alcohol en sangre, no sufrió heridas graves, de hecho fue asistido aquí en el lugar y no tuvo que ser trasladado, pero sí te cuento que los daños son muy grandes acá con respecto a la concesionaria. Fíjate cómo están trabajando en estos momentos. Esto fue a las 5 de la mañana, entre que se hicieron las pericias y todo el trabajo de rigor. Después comenzó el trabajo de refacción de esta concesionaria que hoy se vio afectada su jornada debido a este incidente vial que termina con el auto del hombre, que era un Peugeot 308, secuestrado y trasladado a la comisaría de aquí de la ciudad. Gracias, Hernán. Hasta luego.